el auge de la película, el auge de las primeras calidades de las digitales, cosa que ahora buscamos siempre mucha más nitidez, mucha más calidad. Bueno, pues las nuevas juventudes que no han vivido eso, pues intentan encontrar lo que nosotros ya habíamos vivido, ¿no? Son vivencias, son es la noria de la vida que va pasando y quieres vivir cosas que se pasaron y que tú no habías podido vivir. Es totalmente normal. Bueno, en este caso os vengo a presentar mi nueva cámara digital Directamente que puede imprimir fotografías, pero también vale de impresora. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, aquí os presento mi primera cámara Leica. Sí, es una primera cámara Leica. Además, me la han conseguido con una edición limitada de los 50 años, de, creo que es de la fábrica de Portugal. Y en este caso, pues es mi primera Leica. Que realmente ahora os voy a explicar por qué he adquirido esta cámara por si alguno de vosotros también os puede llegar a interesar. En este caso, esta leica es la calidad de imagen que os va a dar en este caso. Es una eh, calidad de imagen de cámara, primeras cámaras digitales que iban saliendo, pues de 5 megapíxeles. Pero además de eso, es que no tiene ningún tipo de elemento de ruleta que tú tengas que mover de exposición ni de velocidad ni nada. Exactamente, son como las primeras cámaras digitales que todo el mundo teníamos, pues directamente desenfocar hasta la mitad y disparar. Solamente hay que hacer eso. Entonces, ¿por qué eh, un fotógrafo se puede llegar a comprar una cámara como esta? Pues por varios motivos. Uno, por el disfrute de hobby de poder hacer fotografías, eh, pues un poco sin calidad, sin pensar, sin tener una pretensión, en este caso, de tener una resolución y simplemente añoranza hacia eh, las primeras cámaras digitales, primeras calidades que teníamos. ¿no? Lo segundo. Eh, que tiene esta cámara comparado con otras que son eh, como las Polaroid o las eh, Fuji es que en este caso tenemos eh, no tenemos una cámara que imprime la fotografía que tú realizas, pero no te imprime todas las fotografías que tú estás realizando. ¿Y esto qué significa? Significa que tiene una, tanto una memoria interna como una memoria SD. Esto significa que tú luego, al final del día, en casa, puedes incluso sacar la tarjeta, meterla en tu ordenador, poder... Toquetear algo tanto desde el ordenador como desde el móvil. Estás, eso sí, estás tocando un JPG y no un RAW, pero bueno, para tocar cuatro eh, cositas de exposición, pues podrías hacerlo perfectamente. Y luego ya imprimes eh, exactamente las fotos que tú quieras desde la aplicación de Leica Foto. Directamente, pum, la imprimes. Y aquí viene lo más interesante: que por eso la he comprado. Sabéis que ahora en unos días cuando estéis viendo estos, este vídeo, posiblemente ya esté o en Japón o directamente estaré a punto de irme a Japón, en este caso la he comprado para utilizarla de impresora. Exactamente, no es que vaya a hacer fotografías con ella, sino que después voy a imprimir... Algunas fotografías con ella. ¿Y cómo es esto, Mar de que vas a utilizarla de impresora, una cámara de fotos? Pues bien, esta peculiaridad que tiene esta cámara, que creo que es la única que lo tiene en el mercado, o igual alguna Fuji también, no estoy muy puesto en estas cámaras instantáneas. En este caso, eh, la peculiaridad que tiene es que tú metes aquí los cartuchos, por ejemplo, de Leica o metes los cartuchos de, de papel eh, de imprimir eh, de la Fuji Mini Insta, y en este caso. Yo puedo, voy a realizar las fotografías desde mi OM1 y luego desde mi OM1 las editaré tanto en el ordenador o en Lightroom. Si estoy en, en fuera, en exterior, pues directamente lo que voy a hacer es pasarme el RAW al teléfono móvil, editarlo en Lightroom, meterle un preset que tengo por ahí, ¡pum! imprimir y qué va a salir por aquí pues va a salir una fotografía detalle a, a regalar pues a unas personas en concreto por ejemplo una foto que hagamos en grupo con varias eh, bandas o tal pues yo la voy a realizar con mi OM1 para tener la máxima calidad para luego poder publicarla mejor en diferentes medios de comunicación, en diferentes redes sociales, pero en ese momento, pues puedes imprimirte 10 copias directamente para darle a 10 personas eh, eh, directamente un recuerdo. No un recuerdo que no lo van a ver en digital, porque luego no lo vas a enviar por email, o no tienes su email, o desde Instagram, igual no la juntas la fotografía, bueno, cualquier cosa. En este momento, pum, puedes eh, imprimirle la fotografía y se llevan a casa un recuerdo, pues. Como podría ser el tuyo, el mío, que estemos de vacaciones y pues pongamos en la nevera un par de fotos que, hay, que nos hayan gustado más de la familia, pues en este caso pues podríamos imprimirlas. Esa es la, por eso he comprado esta cámara para tenerla más de impresora. Lo que estoy haciendo en estos momentos es estamos imprimiendo algunas fotografías, eh, pues eh, de, de, en este caso del cantante. De chapel en este caso para luego llevarlas y poder regalarlas allí pues directamente con las vendas de camisetas como para tener un detalle bueno diferentes cosas no en este caso puede ser incluso como tarjeta de presentación o tener un detalle que nunca viene mal en estas situaciones no sé vosotros qué opináis si os compensaría tener una impresora, en este caso yo también lo que estoy haciendo es imprimirme fotos de las vacaciones de este verano, lo que pues eh, que si van a quedar perdidas en este en cualquier disco duro, en cualquier cajón, pues directamente me imprimo 15 o 20 fotos que más me gusten, que salgamos todos o que salga alguna cosa que me llame la atención pues directamente luego venden estuches que son como pues que te entra eh, la, la fotografía instantánea que ha salido por la cámara y ya tienes ahí pues esos 20 o 25 fotos de recuerdo de ese verano ¿no? o de ese viaje no hace falta que te imprimas 100 200 porque al final pues eh, a precio que sale el papel en estas cámaras suele ser comprando los packs a unos 85 céntimos lo más barato que he encontrado en amazon pero bueno para tener como recuerdo, creo que es algo muy muy positivo. ¿no? Porque ya hoy en día tener que ir hasta una tienda que te la saque a 10 por 15 los álbumes son más grandes, al final no vamos, como no lo tengas en casa, no lo vas a hacer. Y eh, mandar a sal digital o empresas que se dediquen como sal a, a imprimir con más calidad los álbumes, pues... O no lo haces por dinero o directamente no vas a imprimir ese tipo de fotografías porque al final el precio, el costo es superior. Entonces, en este caso, 85 céntimos por pues, pues que te hagas 20 fotografías tampoco te va a llevar a nada y las vas guardando en esos álbumes que cuestan entre 10 y 11 euros porque es, y te entran 200 fotografías, porque las fotografías son más, prácticamente como la tarjeta. Eh, de, del banco, no una tarjeta bancaria, pues exactamente de ese tamaño, no son de las tochas, de las grandes, con lo cual lo llevas en cualquier lado. No sé qué opináis vosotros de este tipo de cámaras, si las utilizáis, si la habéis utilizado alguna vez, si esta porque es impresora pues os puede ser interesante, os traeré algún vídeo más también de esta Leica de prestaciones funcionando, de fotografías que vaya realizando también con ella, pues por probarla un poco también qué calidades da y cómo se puede editar un JPG, si se puede achuchar un poco o no. Todo esto lo traeré en próximos vídeos, como siempre ya sabéis que podéis suscribiros en este Círculo de aquí, y si queréis ver más videotutoriales, tutoriales, podéis hacerlo en este cuadrado de aquí. Nos vemos en un próximo vídeo.